Buenas tardes, bienvenidos todos nuevamente, hoy jueves 3 de junio, a una nueva sesión de este espacio Minería desde Casa que hemos generado desde la Asociación de Profesionales del Sector Minero de Colombia y la Sección Colombia de la Sociedad para la Minería, Metalurgia y Exploración. Sean todos bienvenidos y espero pues que el día de hoy sea de provecho para ustedes. El día de hoy contamos con el ingeniero ambiental Jonathan González Jaramillo, quien es graduado de la Universidad Nacional de Colombia y candidato de maestría en el Departamento de Ingeniería de Minas y Minerales en Virginia Tech, en Estados Unidos. Actualmente, Jonathan se desempeña como asistente de investigación de posgrado enfocado en la caracterización de polvo de mina respirable con microscopía electrónica de barrido ambiental, para promover mejores prácticas de salud y seguridad ocupacional, estrategias de prevención a la exposición y tecnologías de control de emisiones de material particulado. La presentación del día de hoy será, se ha llamado Caracterización de polvo respirable mediante SEM-EDX y FT-IR, caso de estudio de minería subterránea en los Montes Apalaches. Antes de dar paso a Jonathan, me gustaría hacer una invitación, y es que esta serie de conferencias Minería desde Casa es una iniciativa, pues como mencioné, de la Asociación de Profesionales del Sector Minero, la cual es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo técnico de los profesionales en el sector minero de Colombia. La siguiente cuenta bancaria y el siguiente código QR es en caso que ustedes deseen apoyar nuestra labor y nuestro objetivo con donaciones. Entonces, si les nace, si desean colaborar esta iniciativa y que estos espacios de formación y de mejoramiento de la industria colombiana sigan creciendo, pues apreciaríamos bastante que su apoyo pues en esta iniciativa. Entonces, bueno, no siendo más, Jonathan, pues este espacio es todo tuyo. Te agradecemos por tu interés y tus deseos de participar el día de hoy. Adelante. Bueno, Recuerda eso, el micrófono. sí, primero que todo me gustaría dar una cálida bienvenida a todos los asistentes y por supuesto agradecer a los organizadores de esta serie de conferencias de minería desde casa, la IMC, la Universidad Nacional de Colombia y la SME, por esta oportunidad de compartir mi tema de investigación, que ha sido pues los frutos de mis estudios de maestría en Virginia Tech. El tema principal para el día de hoy va a ser el polvo de mina respirable. Desde una perspectiva de salud y seguridad ocupacional, y puntualmente pues hablaré de la caracterización de material particulado mediante técnicas analíticas como el CMDX y el FTIR, con un caso de estudio de minería subterránea de carbón en los Montes Apalaches. Es importante pues agradecer al Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, NIOSH, por los fondos que me han permitido realizar mis estudios, y también a nuestros socios de la industria que nos han facilitado todo el acceso pues a las operaciones mineras y toda la logística para que nuestra campaña de muestreo fuera exitosa. También me gustaría reconocer todas las contribuciones de otros miembros de nuestro equipo de investigación, Michan Porkel, Lizeth Jaramillo, a la doctora Emily Sarver, que es mi advisor y también es nuestra investigadora principal, y también a la doctora Chidem Keleish, que es nuestra co-investigadora personal, principal. Y bueno, las opiniones aquí expresadas hacen referencia a las de nuestro equipo y no necesariamente representan aquellas de nuestro sponsor o nuestros socios en la industria. Bueno, y acá tenemos la agenda para esta charla. Empezaré con conceptos básicos de introducción. Posteriormente hablaré de una descripción de los métodos analíticos, luego entraré pues de lleno al caso de estudio y a raíz de esos resultados allí obtenidos, también les compartiré un poco sobre mi investigación en curso para mi tesis. Entonces, a forma pues de introducción a la problemática, vamos a hablar pues de lo que motiva todos esos estudios. Por acá vemos tendencias de enfermedades respiratorias en mineros de carbón. Y esta gráfica a su izquierda nos muestra la prevalencia de PMF,
que es fibrosis progresiva en masa, uno de los casos más severos de pulmón negro, en mineros subterráneos en Virginia, Kentucky, West Virginia, con al menos 25 años de trabajo. Como pueden ver, finalizando los años 90, tenemos una tendencia bastante preocupante, donde tenemos un aumento pues, abrupto en los casos pues, de afecciones respiratorias. Por acá esta imagen nos muestra el asesino silencioso, porque ese tipo de enfermedades tarda alrededor de 10, 20, incluso más años pues, en manifestarse. Por acá en las imágenes también vemos un pulmón totalmente opaco y también vemos muestras de biopsia de pulmón como tal. Bueno, una vez las partículas ingresan a nuestro tracto respiratorio, esa respuesta biológica va a depender tanto como de la física de las partículas como de su composición química. Esta diapositiva aborda netamente lo que es el tamaño de las partículas y posteriormente cuando les presente los resultados estaré hablando pues, un poco más de esa composición química. Entonces, las partículas en el rango de 5 a 10 micras quedan atrapadas en nuestra nariz y garganta. Las partículas de 3 a 5 micras llegarían hasta nuestra tráquea. Las de 1 a 3 micras llegan hasta nuestros bronquios. Y por último, partículas menores a 1 micra llegarían pues, a la región de los alvéolos pulmonares, que es donde sucede pues, todo el intercambio gaseoso. Y partículas menores a estas podrían incluso llegar directamente a nuestro torrente sanguíneo. Cuando hablamos de polvo de mina respirable, en un contexto pues, de minería de carbón, tenemos acá una definición operacional en Estados Unidos que va a ser muy importante a la hora de presentarle todos nuestros equipos pues, de muestreo. Y esta definición nos dice que, bueno, esa es la porción de polvo suspendido en el aire muestreado a través de un ciclón de nylon de 10 milímetros con una tasa de flujo de 2 litros por minuto. Bueno, por acá tenemos tendencias en la exposición a polvo de mina respirable y el horizonte acá está un poco más positivo, porque podemos ver que para las concentraciones de cuarzo y polvo de mina respirable han presentado un declive consistente a través de los años. La región pues, de los Apalaches, que es donde está pues, localizado Virginia, y también pues, en el resto de los Estados Unidos. Entonces, esta discrepancia entre los datos de salud ocupacional y monitoreo regulatorio incitan muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué están enfermando tanto los mineros a pesar pues, de los avances en ventilación minera y se está cumpliendo pues, rigurosamente todo el contexto pues, del monitoreo regulatorio? Por acá tenemos un estudio que lo realizó la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina, donde nos sugieren cómo abordar todo lo que es el monitoreo y el muestreo en minas de carbón subterráneas al momento pues, de evaluar esta exposición a este polvo o material particulado pues, como tal. Y acá nos dicen que bueno, la composición mineralógica del polvo y el tamaño de las partículas van a ser clave para entender pues, las enfermedades respiratorias desde un contexto de nuevo pues, ocupacional. Listo, vamos a entrar ahora a lo que son la descripción de los métodos analíticos, el CMDX y el FTIR. Este acrónimo hace alusión a la microscopía electrónica de barrido ambiental con detector de energía dispersiva de rayos X. Sé que este nombre suena bastante complejo, sin embargo, haré lo posible por simplificar estos conceptos y que todos podamos abordar el tema pues, de una manera muy amena. Entonces, acá tenemos una muestra como tal, y el microscopio me permite visualizar las partículas. Y por acá tenemos un ejemplo de este detector EDX. Básicamente yo con este detector yo puedo cuantificar cualquier elemento de la tabla periódica. Para nuestro interés, usualmente tenemos 8, así rápidamente tenemos carbón, oxígeno, aluminio, silicio, calcio, titanio, hierro y magnesio. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Bueno, acá tenemos también los picos elementales característicos de cada uno de estos. Entonces, yo con esta información, yo puedo clasificar las partículas. Aquí tenemos pues un ejemplo de cada una de las clases mineralógicas
y también tenemos pues las fuentes asociadas de emisión de este polvo como tal. Entonces, tenemos partículas carbonáceas que van a ser pues que provienen de los estratos de carbón y partículas diésel. Algunas minas funcionan pues con maquinaria que requiere combustible diésel y esas emisiones de los motores generan ese tipo de partículas también conocidas como DPM. Sin embargo, en este caso de estudio, esta mina no usaba pues ningún tipo de esta maquinaria, entonces tenemos un alto grado de certeza que las partículas carbonáceas van a hacer alusión propiamente al carbón. Tenemos partículas carbonáceas mixtas, hacia el carbón puede presentar algunas impurezas y también asociados a estratos de carbón, techo y piso. Luego hablamos de aluminosilicatos, tenemos la caolinita, que es el mineral acá predominante, otros aluminosilicatos, otros silicatos, y por acá tenemos el sílice cristalino, también pues conocido como cuarzo. Y de esas últimas cuatro categorías, usualmente estas partículas provienen de los estratos de techo y piso. Tenemos carbonatos. ¿Qué es lo que pasa? A veces en las operaciones mineras se liberan, digámoslo, emisiones de metano que pueden representar pues, un riesgo de explosión. Entonces, esta aplicación de estos productos ayuda pues, a prevenir pues, que sucedan ese tipo de accidentes. Seguimos con minerales pesados, sulfuros, óxidos de metal, en los estratos de carbón o techo, también en el DPM. Y por último, otros minerales, partículas biológicas, pueden ser polen, esporas, etc. Bueno, ahora hablemos un poquito de FTIR. Y este acrónimo hace referencia a la espectroscopía infrarroja transformada de Fourier. Por simplicidad, le llamaré simplemente el método de Fourier a lo largo de esta presentación. Y lo que me permite este instrumento es determinar el rango en los cuales estos minerales absorben infrarrojo, ¿verdad? La caolinita va a estar entre 930 y 900 centímetros inversos, mientras que el cuarzo estará entre 816 y 767. Y usamos curvas de calibración para estimar el área bajo la curva, y acá pues vamos a estimar pues la masa como tal. Listo. Entrando ya de lleno a nuestro caso de estudio, esta es nuestra mina número 25 muestreada hasta la fecha. Acá tenemos pues el enfoque del estudio, que tiene pues tres componentes principales. Empezamos con CMDX, se estimaron pues las distribuciones mineralógicas y de tamaño de las partículas. Luego, con Fourier, vamos a usar, se estimaron las fracciones másicas de caolinita y cuarzo. Y por último, una comparación entre estas fracciones másicas, entre las técnicas analíticas. Y como pueden ver acá en estas son imágenes con el CMDX, con el microscopio, y es un simple ejemplo de esa clasificación. Por ejemplo, acá esta partícula chiquita, pequeña, rojo, hablamos de sílice cristalino, el cuarzo, y estos otros en naranja y rosa, ya serían pues, minerales caoliníticos u otros aluminosilicatos. Aquí les presento los detalles de la operación. Esta mina está ubicada en el estado de West Virginia, en la región sur del estado, y es el distrito número 12 de MSHA, que está la Administración de Salud y Seguridad pues, en Minería de los Estados Unidos. Y la altura total del frente de producción, alrededor de 2.4 metros, de los cuales 0.8 corresponden a la veta de carbón. También contamos pues, con la fortuna de tener una geóloga en nuestro equipo de trabajo, y acá tenemos pues, como una aproximación cualitativa de los estratos como tal. La mina opera con ventilación aspirante con cortinas, cuatro mineros continuos, que es esta máquina que vemos por acá, dos perneadoras de techo o bolter. De pronto, para los que no son muy familiares con esto, son máquinas que perforan pernos en el techo con tal de promover estabilidad en la zona de trabajo, pues desde una perspectiva geotécnica. Y tenemos cuatro carros transportadores. Esta figura
Nos muestra pues un esquema del muestreo que realizamos en la mina. Por acá en el intake es la boca toma, es decir, la entrada de aire fresco. Por acá tenemos el feeder o la banda alimentadora. Esta, aquí muestreamos muy cerca de donde se tritura el material, porque aquí también pues se aerosolizan muchas partículas. Por acá tenemos pues el bolter o la perneadora. Y para estas tres ubicaciones tomamos una sola muestra. Es decir, que para estas tres ubicaciones solo tenemos en total pues de tres como tal, valga la redundancia. Bueno, cuando hablamos del CM1, va a ser el minero continuo 1 y va a estar ubicado en esta posición, digámoslo, en la boca de la cortina, por decirlo de una manera. El CM2 va a estar ubicado viento abajo, pocos metros del CM1. Y por último, vamos a tener el retorno. Para estas tres ubicaciones, estudiamos un total de 4 cortes y esto nos produjo un total pues, de 12 muestras. Y acá también vemos también el esquema del flujo del aire, donde el aire de nuevo, el aire fresco entra por la boca toma, llega pues a nuestra zona, a nuestro frente de producción y por último llega pues hacia el retorno. Me gustaría también mencionar aquí que estas últimas tres ubicaciones fueron muestreadas de forma simultánea. Es la primera vez pues, que hacemos en esto pues, en nuestro grupo de investigación y va a ser importante a la hora de discutir un poco los resultados. Otro punto también acá clave, de los 4 cortes del minero continuo, 2 de ellos analizamos el efecto del depurador. De pronto, en palabras más simples, en esta máquina tenemos unos sprays de agua que lo que hacen es ayudar a la supresión, a esa generación del polvo pues acá en este frente como tal. Bueno, hablando ya pues de los métodos inmateriales, usamos diferentes tipos de filtros para cada uno de los métodos analíticos. Tenemos policarbonato para el CMDX y tenemos PVC para el FTIR. Entonces acá tenemos ciclones Dor Oliver de nylon de 10 milímetros con bombas de muestreo a 2 litros por minuto. Esto alineado, por supuesto, con la definición técnica que les compartí pues, al inicio de la presentación. Y tenemos un tiempo de muestreo aproximado entre 1 a 3 horas. Aquí pueden ver un esquema pues, como de los cassettes, es decir, tiene 2 piezas. Acá tenemos pues, el filtro y un soporte como tal. Y esta imagen por acá nos muestra lo que son los filtros con los ciclones y acoplados, por supuesto, pues, a las bombas de muestreo. Entonces, hablando pues, ya más como los métodos específicos de cada una de estas técnicas, para el CMDX, las muestras deben ser conductivas para que puedan ser visualizadas por ese haz de electrones en el microscopio. Entonces, tomamos subsecciones de 9 milímetros y le aplicamos un recubrimiento de oro y paladio. Aquí también pueden ver, digamos, las características técnicas pues, del equipo. Es un SEM ambiental Fake Quanta con espectroscopio de X Bruker Quantax. Y por lo general usamos una rutina controlada por computadora donde analizamos 500 partículas entre 1 a 10 micras, que también llamamos en el rango pues, supermicron. Cuando hablamos de Fourier, del método de Fourier, tenemos un espectrómetro alfa 2 y usamos cassettes de 4 piezas que son compatibles pues, con este instrumento y realizamos un escaneo en el centro del filtro. Me disculpan acá este errorcito, en el centro del filtro, de 6 milímetros usando software especializado y luego, de nuevo, estas áreas bajo la curva se convierten pues, en valores de masa y ahorita no mencioné pues que especialmente es para cuarzo y caolinita que vamos a hacer estas comparaciones. O creo que sí lo mencioné, pero bueno, continuemos. Listo, entremos ahora de lleno en lo que son resultados y discusión. Por acá pueden ver lo que son mis resultados de ilustración mineralógica con CEM-EDX. Empezamos mirando acá la boca toma, es decir, el intake, y tiene una constitución constituyentes minerales muy variados, es decir, partículas carbonáceas, carbonáceas mixtas, vemos también contenido mineral, vemos también muchos carbonatos, de nuevo asociados pues, a estos productos
para prevenir explosiones. Cuando pasamos a la permeadora, vemos que prácticamente todo el contenido es mineral, precisamente por todas estas perforaciones en el techo, que es precisamente roca. Pasamos a la banda alimentadora y tenemos un poco pues, más de contenido pues, carbonáceo relativo pues, al Volter. Aquí pueden ver cada uno de los cuatro cortes y también tenemos la condición del depurador, si estaba funcionando o si estaba pues, apagado. Y de nuevo, el CM1, el CM2, el R, aquí les recuerdo que el aire aquí está fluyendo desde el frente de producción hacia el retorno y fueron muestrados simultáneamente. Entonces acá tenemos entre las dos principales las tendencias muy interesantes donde el contenido o la porción relativa, porcentaje relativo pues de partículas carbonáceas y carbonáceas mixtas tiende a incrementar a medida que el aire viaja de nuevo desde ese frente de producción hacia el retorno. Por otro lado, vemos que la tendencia es totalmente opuesta cuando hablamos de aluminosilicatos, porque este porcentaje relativo tenderá pues, a disminuirse viajando pues, en esta dirección, como nos indican estas flechas. Y como pueden observar, es también el caso para los demás cortes pues, en cuestión. Entonces, estos resultados, ¿qué nos dicen? Que bueno, que hay partículas muy finas de aluminosilicatos que pueden influenciar el análisis CMDX de partículas carbonáceas y, por supuesto, otros constituyentes, ya que puede dar pues, cabida a sobreestimar este contenido mineral como tal. Esto lo estaré discutiendo a más profundidad en las próximas diapositivas. Bueno, cuando hablamos de distribución de tamaño, aquí podemos ver lo que es la variabilidad de acuerdo a la clase mineralógica. En negro y en gris tenemos carbonáceas y carbonáceas mixtas, que están más como en el régimen fino. Tenemos el sílice cristalino más o menos como en el medio. Y los carbonatos y estos aluminosilicatos totales estarán más que todo en la fracción gruesa de los constituyentes del polvo de mina respirable. Y bueno, ya cuando hablamos de variabilidad, de acuerdo a la ubicación de muestreo, como pueden ver aquí en rojo, punteado, incluso también en azul el Volter, tienden a ser más finas como tal, esas ubicaciones. Y esto tiene sentido pues, con estas expectativas, ya que esperaríamos pues, materiales más pequeños, más finos, cercanos al frente de producción, por todos pues, los cortes y las perforaciones que allí se realizan. Y como pueden ver, el intake, la boca toma y la banda alimentadora son relativamente más gruesas. Bueno, acá tenemos, digámoslo, un zoom a uno de nuestros cortes, como tal, y como pueden ver, solo tenemos cuatro categorías porque fueron las clases minerales predominantes en los constituyentes y también, digámoslo, representaban la mayoría de la masa pues, en las muestras. Entonces, si nos enfocamos acá en esta línea naranja, como pueden ver, de nuevo, este es el CM1 y a medida que nos movemos hacia el retorno, vemos pues, como un régimen más grueso en los constituyentes. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la porción relativa del contenido mineral es menos abundante y más gruesa. Por otro lado, la porción relativa de partículas carbonáceas van a ser más abundantes y más finas. Aquí quiero hacer una salvedad muy importante. Lo que quiero decir acá no es que las partículas cambian de tamaño cuando están pues en el flujo, no. Simplemente que la porción relativa de la parcela que se muestreó tiene pues otras características pues de tamaño, que es importante al momento pues de discutir esto. Entonces, esto incita muchas preguntas. Por ejemplo, ¿están siendo las partículas carbonáceas caracterizadas como aluminosilicatos? Y si este es el caso, ¿por qué está sucediendo? Bueno, permítanme acá tomo un poquito de agua ya para continuar con esta sección. Entonces, para explorar un poco más este tema de cómo intervienen estos aluminosilicatos en el análisis pues, CMX y la razón pues, subyacente de,
de esta problemática. Entonces, con este instrumento, el CMDX, usé lo que es un mapeo elemental. Básicamente acá tenemos imágenes de microscopio y vamos a resaltar en rojo lo que es el silicio y en verde vamos a resaltar lo que es el aluminio. Y estas son partículas de referencia, partículas puras de carbón, y como pueden ver acá en el fondo, tenemos pues como mucho ruido. Este concepto lo estaré explicando un poquito más adelante en la próxima diapositiva. Bueno, entonces, una vez el instrumento encuentra estas trazas elementales, de nuevo, de sílice y aluminio, como pueden ver, quedan resaltadas pues, de forma muy brillante en la muestra, de esta manera. Por acá vemos una muestra que está muy densa. Y cuando hablo pues, de densidad, hablamos del número de partículas sobre un área. Y digámoslo, es bien conocido pues, en este campo que tener muestras con densidades muy altas puede dificultar una caracterización pues, precisa de las partículas individuales. Como pueden ver acá, simplemente es bastante complejo. Esta imagen hace alusión a un aglomerado carbonáceo que tiene pues, alta influencia, está siendo pues, influenciado por aluminosilicatos vecinos, como podemos también ver aquí en este diagrama, que son partículas de carbón rodeadas por microagregados minerales. Como pueden ver acá, todas estas partículitas. Y en palabras más sencillas, básicamente esta partícula debería ser clasificada como carbón, sin embargo, por todos estos microagregados, o también les llamamos microaglomerados, o incluso nanoarcillas, el instrumento me va a decir que esto es un aluminosilicato. Entonces, vamos a estar pues como teniendo pues una sobreestimación del contenido mineral. Bueno, por acá tenemos un ejemplo de las impurezas que el carbón puede presentar. Cuando yo le aplico un voltaje de 5 kilovoltios al haz de electrones, básicamente yo obtengo mapas en la superficie, como pueden ver acá. Y como el instrumento no encontró nada en superficie, como pueden ver, tenemos este ruido pues, en el filtro, el cual pues, comentaba pues, hace un momento. Cuando aumento este haz de electrones hasta 15 kilovoltios, básicamente este haz de electrones va a tener más energía y va a penetrar, digámoslo que en el núcleo de la partícula. Y como pueden ver acá, podemos detectar un enriquecimiento de aluminosilicatos, de contenido mineral, ¿verdad? Pues rojo más verde es como amarillo. Acá tenemos estos aluminosilicatos y acá este diagrama nos muestra, bueno, es una partícula de carbón impura con contenido mineral en su núcleo. Acá tenemos otro ejemplo de impurezas del carbón. Esta es una de mis imágenes favoritas, de las que más me gusta. Por acá tenemos esta imagen del núcleo. Como pueden ver, tenemos un núcleo parcialmente carbonáceo, también pues con mucho cuarzo. Aquí tenemos mucho cuarzo, que también lo tenemos pues en superficie. Y básicamente es una partícula de carbón impura con enriquecimiento en cuarzo. Bueno, acá de pronto, de otra perspectiva, alguien me diría, no, bueno, Jonathan, quizás es una partícula de cuarzo con impurezas carbonáceas, que también es válido verlo de esa manera. Porque claro, predomina mucho rojo, tenemos mucho rojo en las imágenes. Bueno, acá tenemos un último caso de mapeo elemental. Como pueden ver, tenemos partículas individuales de carbón y tenemos estas nanoarcillas, o sea, estos microagregados minerales que están pues, que yacen en la superficie o que están pues adheridos ya sean por fuerzas electrostáticas o como tal. Y bueno, de nuevo, son partículas de carbón que tienen este recubrimiento de microagregados. Y esta situación también puede hacer que, o puede inducir una sobreestimación pues, de ese contenido mineral con el CMDX. Bueno, a este punto se estarán preguntando, ¿cuál es la conexión con salud ocupacional con estas imágenes que les acabo de mostrar? Este fenómeno ha sido pues, investigado y ha sido, digámoslo, catalogado como oclusión de partículas. Y el caso pues, del sílice cristalino ha sido pues, el más estudiado.
Básicamente, esos Pac-Man nos representan los macrófagos en nuestros pulmones. Sin palabras simples, están encargados pues, de limpiar estos agentes externos que ingresan a nuestro tracto respiratorio. Y cuando una de esas partículas tiene este recubrimiento, el macrófago la puede procesar y, digámoslo, se expulsa o se procesa pues, de forma pues, segura, entre comillas, en nuestros pulmones. Bueno, acá también es una representación ideal porque este recubrimiento no es realmente continuo, es como una capa continua, que es como lo están estudiando como desde los 90s, entonces estamos incursionando pues en territorio nuevo y muy interesante. Por acá este Pac-Man, cuando esta partícula, imaginemos que es sílice, o sea, cuarzo, esto va a tener, por ejemplo, radicales libres de oxígeno, es decir, especies muy reactivas que al momento pues, de ingresar a nuestro pulmón, los macrófagos no son capaces de procesarla, el macrófago muere y ahí es donde empieza a generarse todo, digámoslo, el tejido de toda esa cicatrización que conlleva pues, a estas enfermedades respiratorias en el transcurso pues, de muchos años. Entonces, es muy importante mencionar que estos microagregados van a tener una influencia muy importante en la química de la superficie de la partícula y esto va a depender también pues, de la respuesta biológica de nuestro cuerpo. Así como un pequeño abrebocas, en este momento de investigación en curso estamos usando surfactantes pulmonares con la idea de dispersar estos microagregados e intentar pues, como tener una aproximación a lo que sería pues, como una respuesta inmune, una respuesta pues, pulmonar en términos pues, biológicos. Imagínense que entra una partícula grande de carbón y si este fluido que hace como la mímica del fluido en nuestros pulmones es capaz de dispersar estos microagregados, básicamente tenemos como un carbón grande que me transporta todas esas nanoarcillas y se liberaría una vez en el pulmón, lo cual podría ser bastante preocupante por las razones pues, que ya les he mencionado. Bueno, ahora voy a abordar lo que es la comparación entre técnicas analíticas. Aquí pues el experto en FTIR es mi colega Nishan Porkel. A pesar de que el CMDX es un método netamente basado en partículas, yo puedo pues estimar una masa usando consideraciones simples, como lo son la gravedad específica para cada una de las clases minerales, también la razón de la longitud larga a la corta, y acá derivo pues una masa que me ayuda a comparar con Fourier, que es un método también basado en masa. Entonces, sumo la masa de cada una de las partículas para esos constituyentes, o sea, para lo que es caolinita y cuarzo, y por acá tenemos pues como las abreviaciones que van a ser pues mencionadas en la próxima gráfica. Entonces, acá el punto clave va a ser determinar el grado de afinidad entre las técnicas analíticas. Aquí la idea no es determinar cuál de ellas prevalece o cuál es mejor, no, es ver que las estimaciones pues tengan cierta concordancia. Y bueno, por acá tenemos la comparación de resultados. Los resultados me indican pues, un buen grado de afinidad entre técnicas analíticas. Acá tenemos lo que son un ejemplo de los cálculos pues, para dos puntos de interés. Y bueno, para lo que es el cuarzo, los resultados estuvieron entre más o menos 6%. Y para la caolinita, los resultados alrededor de menos 20%. Entonces, de nuevo, esto nos está indicando que precisamente se incurrió pues, en una sobreestimación como tal de este contenido mineral asociados pues, a los casos particulares pues, que les acabo también de ilustrar. Y bueno, ya para acabar esta presentación, miremos un poco también las conclusiones. Y los resultados de mineralogía y distribuciones de tamaño fueron consistentes con estudios previos realizados por nuestro grupo de estudio de investigación en otras minas pues, de los Apalaches Centrales. Lastimosamente, cuando hablamos pues, del depurador,
no hubieron pues como tendencias discernibles en la aplicación pues de esta tecnología de supresión de material particulado. Y por último, como lo acabo de mencionar, tenemos pues una concordancia razonable entre las técnicas analíticas, aunque tenemos pues una sobreestimación con el CMDX pues relativo a Fourier, como ya lo acabo de mencionar. Estas razones no están totalmente claras, pero probablemente estén relacionadas con estos desafíos de clasificar partículas individuales en muestras con una mineralogía tan compleja. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Por acá les dejo mi información de contacto. Y antes pues, de abrir las preguntas, me gustaría darle un mensaje muy especial a lo que son todos mis amigos, mis colegas, mi familia en Colombia. Decirles, muchachos, que mucha fuerza. Y también invitarlos a que desde la academia aportemos nuestro granito de arena para que la situación esté un poco mejor. Muchísimas gracias. Perfecto, Jonathan. Muchas gracias. Pues por aquí han escrito un par de preguntas a través del chat. Pues antes de hacértelas, quiero invitar a los asistentes que están viéndonos a través del canal de YouTube, que este espacio es de ustedes y que si tienen preguntas, comentarios o dudas con respecto a la presentación de Jonathan, pues están bienvenidos pues para escribirlas en el chat y nosotros se las haremos llegar a Jonathan. Entonces, por acá nos preguntan, yo creo que hablaste un poco al respecto durante la presentación, pero podrías de pronto volver a explicar rápidamente cómo se hace el muestreo del aire. Sí, por supuesto, por supuesto. Si quieres, comparto pantalla de nuevo y miramos las slides. Dale. Y damos más claridad. Ay, lo siento. Un momento, por favor. ¿Pueden ver las slides? Sí. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el muestreo? Usamos un ciclón. No sé si de pronto son familiares con este tipo pues, de tecnología de muestreo. Básicamente, el aire entra en el instrumento y así en palabras sencillas empieza a girar rápidamente dentro del ciclón. Y acá, como puedes ver, tiene el filtro acoplado como tal. Entonces, estas bombas van a generar succión como tal. Entonces, ingresa pues en el ciclón y el polvo quedaría pues, atrapado en estos filtros, que hacen también como, eso como una membrana también, donde quedan atrapados estos constituyentes y luego ya pueden ser analizados. Perfecto. La misma persona nos hace una pregunta de pronto también un poco relacionada y es que ¿en qué soportas tus partículas con minerales de carbono para llevarlos al SIM? Dice, me refiero a los puntos negros en el fondo. Ah, bueno, esa pregunta está muy, muy buena y es importante hacer esa aclaración acá como tal. Entonces, estos puntos negros son los poros, que son alrededor de un tamaño de, si no estoy mal, 0.4 micras. Es decir que partículas más pequeñas a este tamaño van a pasar casi que directamente por el filtro. Entonces, esos son esos puntos negros que vemos acá. Entonces, como pueden ver, esa partícula es mucho mayor que estos pequeños poros, por lo tanto, quedó atrapada pues en el filtro. Perfecto. Por acá Brian González, que nos está también colaborando con la transmisión, nos pregunta cómo te aseguras de que las muestras que tomas en las minas son representativas de cada uno de los sectores que están muestreando. Bueno, digámoslo estadísticamente, en términos pues, de representatividad, un mayor número de muestras generaría pues una base de datos más robusta para atacar el problema. Sin embargo, también estamos supeditados a, digámoslo, limitantes logísticos en términos pues de dinero, de tiempo. Y en la mina nos aceptaron, pues estuvimos allá con el equipo durante 3 días muestreando. Entonces, realmente, digámoslo que se ajusta pues como a la realidad también del entorno
de las minas. Pero como te decía, esta es nuestra mina número 25, entonces tenemos otras 24 minas, tenemos alrededor casi 200 muestras, entonces esto nos permite pues tener certeza de nuestras comparaciones y también pues tener esa representatividad y significancia estadística. Perfecto, muchas gracias. Nuevamente les recuerdo, si tienen preguntas, nos las pueden escribir a través pues, del chat. En este momento, el ingeniero Carlos Rico, le mando un saludo, siempre nos acompaña muy activo en estas sesiones de minería desde casa, nos pregunta cómo incide la humedad y la temperatura en la presencia y control del material particulado y los polvos de carbón en el circuito de ventilación. Bueno, esa pregunta está muy interesante. No soy experto pues, en temas de ventilación de minas, pero yo te diría que la humedad sí es muy importante y eso incide en el tipo de filtros que usamos. Por ejemplo, en el CMDX usamos policarbonato porque tiene una menor absorción de la humedad. Como ejemplo, otro de los métodos que usamos también en nuestro equipo es el análisis termogravimétrico. Es decir, que se colocan con altas temperaturas, entonces ahí la humedad realmente no es un factor pues, determinante en ese tipo. En términos del calor, pronto tendría que abordar un poco más esa pregunta, de pronto en un contexto termodinámico, pero no sé, espero haber abordado pues, esa inquietud de la mejor manera pues, desde mi campo de acción. Jonathan, yo te hago de pronto una pregunta. Cuando compararon las corridas o los avances de los minadores continuos con y sin el sistema de aspersión, dijiste que no se observó una diferencia notable en los resultados, pero si no estoy mal, estabas era comparando cómo cambiaban era los porcentajes de material en las muestras que tomaron. De pronto, en la cantidad de material muestreado, puede que sí haya habido una disminución o no sé de pronto cómo lo analizan o qué. Sí, mira Juan, lo que pasa es que al momento de realizar el muestreo nos tuvimos que adaptar a muchas condiciones. Inicialmente íbamos a empezar con cortes de 20 metros, que son, tengo entendido, cortes extendidos y cortes de 10 a 15 metros. Sin embargo, el techo se empezó a caer. Sí. Entonces el minero no pudo avanzar pues como más, pero es importante mencionar que de los 4 cortes, 2 fueron con condición del depurador, el scrubber encendido, y 2 fueron pues apagado. Entonces pensamos pues que si hubiera sido pues fortuito tener esos cortes extendidos, hubiéramos visto una diferencia, porque como minero ambiental considero que estos sistemas son muy efectivos y son necesarios también pues, en términos de regulación para que todo este material particulado pues, tenga buena supresión. Perfecto, muchas gracias. De pronto el profesor Oscar Jaime, no sé si todavía está conectado por acá. Sí. Profe, ¿te gustaría hacer alguna pregunta a sí, Jonathan? Sí. Claro, gracias, Juan José. Jonathan, felicitaciones, muy contento, hombre, por esta presentación que nos diste, porque todo muy clara, muy concreta, y además de eso, muy práctica. Precisamente hacia allá va mi pregunta, quería saber si, pues hombre, ¿qué tan factible es para las compañías mineras que trabajan en minería subterránea poder acceder a estos métodos de muestreo y qué tan fácil es detectar este tipo de partículas para tomar medidas respecto a la salud, al entorno general del ambiente para que los mineros puedan gozar de una buena salud y no se contaminen enormemente con estas partículas de carbón? Bueno, abordemos tu primera pregunta, que es el acceso a estos equipos de muestreo. Sí, estos equipos, digámoslo, son generales, es decir, son de fácil adquisición, realmente son relativamente pues, económicos y están alineados a las regulaciones de MSHA y también pues de NIOSH y todas esas cuestiones. Es decir, un ciclón y unos filtros son relativamente económicos. Hay una ventaja, que es que cuando son con fines de investigación, las minas no necesariamente deben reportar los muestreos a estas autoridades. Fuera de un contexto de investigación, si se realizan muestreos, a lo que yo tengo pues entendido, debe reportarse como tal. Es decir que hacemos alusión a los métodos propios de MSHA
y todas las minas están supeditadas a eso con acceso, pues. De pronto me repites que tenías varias preguntas, por favor. Sí, el tema es que la adquisición de los equipos y la otra la factibilidad real de medir en planta, en la mina, propiamente dicha. Sí, bueno, los mineros en este momento están equipados, digámoslo, con unos equipos, pues valga la redundancia, que te permiten hacer ese monitoreo prácticamente que en tiempo real. Y básicamente te dice, bueno, si ya hay mucha concentración de polvo, de pronto no es seguro estar en el frente de producción hasta que se solvente, pues, estas emisiones. Y por supuesto, ¿qué nos permite esta información? Tomar decisiones acertadas con tal, pues, de salvaguardar la integridad de los mineros. Un ejemplo también está el caso de los detectores con metano. Es decir, si tenemos, pues, mucho metano, el detector me va a indicar que no es seguro estar en esa zona, y ahí va toda la toma de decisión, pues, como tal, para yo distribuir esas labores en la mina. Perfecto. Muchas gracias, Jonathan. Muy claro tu presentación y las respuestas muy claras. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. También me gustaría agradecerle por esa bonita labor de embajador de nuestra Facultad de Minas en el exterior, con fuerte presencia, pues, en Estados Unidos, en Canadá, y también, pues, a todos mis colegas en Virginia Tech, en Kentucky, las chicas y muchachos en Colorado, West Virginia. Sé que se me escapan uno que otro, pero a todos, pues, un saludo muy especial. Y es muy chévere tener como esta red de colombianos acá apoyándonos todos y saliendo adelante, pues, por la educación. Es con todo el gusto, Jonathan, y ustedes con toda su labor, con ese trabajo tan bonito que están haciendo, con esos resultados técnicos que están mostrando y lo que se ha hecho. Estas conferencias de minerías de casa, casi todos ustedes han presentado aquí de una manera muy exitosa, muy clara y, pues, muy generosa en otras cosas, lo cual, pues, para nosotros es fundamental. El sector minero colombiano, estamos agradecidos de verlos a ustedes aportando soluciones reales, conocimiento académico, científico, muy potente, con mucha solvencia y con mucha claridad. Ustedes, todos los que están en Estados Unidos en este momento, son profesionales que van a realmente aportar de manera importante. No importa si están en Estados Unidos o están aquí en Colombia, van a estar aportando de una manera real, concreta, al desarrollo del sector minero colombiano. Yo estoy muy orgulloso de ello y estoy muy orgulloso de ustedes, porque precisamente ustedes hacen sentir que el trabajo que estamos haciendo en la universidad tiene sus frutos y se ve reflejado en profesionales de alta calidad que le están aportando al país enormemente, enormemente. Eso nos hace sentir muy, muy satisfechos. Pues ustedes dos en este momento aquí al frente, pero detrás de ellos, de ustedes, pues creo que ya son como 22 compañeros colombianos que están formándose a nivel de maestría y doctorado en Estados Unidos, Canadá, en Europa, en Australia, dando lo mejor de ustedes para que el sector minero de este país siga creciendo. Y el sector minero es el país, en verdad. Eso, pues, obviamente nos va a sentir muy orgullosos. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras, profe. Perfecto. Jonathan, ¿quieres de pronto responder otras preguntas? Sí, por supuesto, de una. ¿Cómo estás? Bueno, por acá, pues, me hicieron una pregunta adicional. Nos dicen que las máscaras de los mineros no tienen filtros del tamaño de los que usaron para muestrear. No sé. No estoy seguro de esa pregunta, pero, por ejemplo, en NIOSH están desarrollando una especie como de cascos o una especie como de ventiladores especiales, pero las labores mineras son bastante arduas y es un tema complejo, pero esos temas lo están desarrollando. Perfecto. Pues por acá te mandan saludos Cristian Cárdenas, Leila Carmona, pues que también les mandamos muchos saludos desde acá a los compañeros. Saludo muy especial, muchachos y chicas también por allá. No, hermano, pues yo creo que pues no veo más preguntas por aquí. Podemos entonces ir dando, pues, como por terminada la charla. Antes de cerrar,
Y agradecerte, pues, me gustaría hacer, pues, como la invitación a la próxima semana, pues, nuevamente, recordarles si están interesados en apoyar nuestra labor como la Asociación de Profesionales del Sector Minero de Colombia, pues, pueden hacer sus donaciones a través, pues, de esta cuenta de Bancolombia. Y invitarlos también, pues, a la conferencia de la próxima semana, que será dictada por el ingeniero de minas, máster en recursos minerales Jordi Bustos, quien hizo su maestría en la universidad, en la Facultad de Minas, y el tema es uso de plantas hiperacumuladoras en minería, un tema muy interesante, pues, y de mucha trascendentalidad. Entonces, los invitamos la próxima semana, como es usual, el jueves a las 4 de la tarde. Entonces, pues, no, Jonathan, nuevamente te agradecemos por tu tiempo y por ese esfuerzo que has hecho para preparar esta presentación. Felicitaciones por esos avances tan significativos que has logrado tener y muchos éxitos, pues, en tu para culminar tu maestría. Te damos muchas gracias y también, pues, agradecer a los invitados que tuvimos el día de hoy en nuestro canal de YouTube. ¿Quieres decir algo de pronto para cerrar? No, Juan, eso es todo. Muchas gracias por la invitación y a todos los asistentes por su tiempo. Y bueno, ahí nos estaremos viendo por ahí. Perfecto. Bueno, Brian, yo creo que podemos aquí terminar la transmisión. Muchas gracias a todos. Y hablamos.